Providencia. En el caso de Providencia, que se encuentra ya en etapa de preparación, se pueden permitir reuniones en torno a 50 personas. Las personas estaban reunidas específicamente justo en la comuna de Providencia, frente al Teatro de la Universidad de Chile, por lo tanto, Carabineros, que ya se encontraba desplegado también, y como viene siendo habitual todos los días, en este lugar, ayer hubo un mayor contingente de todas formas acá en Plaza Baquedano, a través de altavoces, mediante un perifoneo, se dio cuenta ya que habían superado esta cantidad de personas y que desde el punto de vista sanitario debían ya retirarse de este lugar, puesto que se estaba pasando a llevar o infringiendo también esta normativa, insistimos, normativa sanitaria, dado además el contexto de pandemia. Todo esto generó ya posteriormente incidentes y enfrentamientos en Plaza Baquedano, esto antes ya de los incidentes que tuvieron lugar durante la tarde-noche en otras zonas, tal como nos contaba nuestro compañero Julio Sánchez. ¿Qué fue lo que ocurrió acá? Acá finalmente todo esto terminó con un saldo de 17 personas detenidas y además 3 carabineros que resultaron heridos. Algunos incidentes específicamente cercanos a la misma Plaza Baquedano. Pero además hubo un grupo que se trasladó hacia el puente Pío Nono, en Pío Nono con Santa María, y además hubo incidentes, también se levantaron y se prendieron barricadas en ese lugar, debido a que algunos se trasladaron hacia ese sector una vez que ya fueron dispersados desde las inmediaciones de la Plaza Baquedano. Vamos a escuchar el ambiente, el momento específicamente, Karim, donde Carabineros le solicitaba entonces a quienes se encontraban reunidos en este lugar, que ya aparentemente necesitaban instante estaban infringiendo ya una norma sanitaria debido a que había ya un número mayor de personas que estaban congregadas.